Bueno, mi nombre es Juancho Nieves. Estamos aquí en Sahagún, Córdoba. Yo me formé, digamos, como inicialmente como músico callejero. O no tanto callejero porque mis primeros profesores fueron aquí mismo, en la casa. Pero sí haciendo como que música popular desde muy niño, prácticamente de una manera muy informal con mis hermanos. Y luego, como digo yo, haciendo un poco de broma, como yo era el único de la casa que no podía tocar porque no tenía habilidades para tocar, entonces me ingresaron al conservatorio para que pudiera ser músico, porque mis hermanos mayores son músicos naturales y son unos excelentes músicos. Ahora tienes un proyecto. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, después de haber, digamos, trajinado en la música popular y haber estudiado guitarra clásica en la Universidad del Cauca, digamos, de haber tenido la formación esta, pues, de la música clásica, y haber ido combinando el estudio de la guitarra clásica, digamos, paralelamente con la práctica de músicas populares, de músicas de moda o de orquestas de baile, como bajista de orquestas de baile, como guitarrista de grupos de baladas y bajista de grupos de rock. Digamos, fue una bastante di diversa mi experiencia musical en mi juventud. O sea, yo siempre estuve como abierto a tratar de interpretar los géneros de música que más pudiera. Por eso, con mis compañeros de la universidad, organizamos muchos grupos de música folclórica, no solamente de música folclórica caucana, de música folclórica andina, pues yo estudié en Popayán, sino también de la música latinoamericana en general, porque a raíz de todo este boom que hubo con la llegada de Salvador Allende a la presidencia de Chile, que impulsó tanto la música chilena y salieron tantos grupos al exterior a mostrar esa música y se disparó también lo de la música folclórica argentina y boliviana y ecuatoriana y peruana. Eso a nosotros nos llegó, digamos, eso fue un boom mundial y a nosotros pues nos llegó desde muy cerca porque estábamos realmente muy cerca del Ecuador y terminamos pues organizando muchos grupos de música, ya no con los instrumentos folclóricos de la región, sino también ya con otros que se salían de pronto del ámbito del Cauca, como eran las zampoñas, los rondadores, los charangos y todo esto que nos llegaron en esa época. Entonces terminé, digamos, como que siendo parte de una cantidad de agrupaciones musicales que hacíamos ese tipo de música. Entre los trabajos, digamos, bueno, trabajos no, entre las cosas que me tocó hacer, porque yo la música nunca la he asumido como un trabajo. Para mí la música es un disfrute que le doy gracias a Dios todos los días por permitirme hacer una cosa que me gusta y que con eso puedo sobrevivir. Uno de los logros que tuvimos en esa época fue una alianza que hicimos del grupo Tierra Nueva, de Popayán con el compositor de Mercaderes Cauca, Jairo Ojeda. Jairo es un antropólogo graduado en la Universidad Nacional, dedicado desde hace mucho tiempo a las canciones y la literatura infantil. Entonces, él tenía ya era parte de una colección que se llama Todos Podemos Cantar. Y nosotros el álbum 3 lo hicimos con una intención, digamos, un poquito diferente de lo que se conocía de las canciones infantiles, que era tratar la música para los niños sin las campanitas, sin los chilindrines, sin toda esta cantidad de elementos que se le ponen siempre a la música para niños, y hacer un álbum, o sea, el Todos Podemos Cantar volumen 3, hacerlo con instrumentación andina, con instrumentación no andina, sino folclórica, porque le metimos también tambores de la región Caribe. Tocamos algunas cumbias, otros temas como en género de bambucos. O sea, era como mostrar que la música para niños también se podía manejar desde el ámbito con los formatos de músicas folclóricas nuestras. Digamos, ese fue como uno de los logros que tuve pues siendo todavía en mi época de estudiante, ¿no? Allí sí nos tocó pues trasladarnos a la ciudad de Bogotá. Teníamos una maravillosa cantante que es Itayosara Ojeda,
que en esa época tenía como 10 añitos. Entonces era como también muy lindo compartir con ella toda esa experiencia que habíamos acumulado nosotros y poder tener como la voz líder una niña pues tan pequeñita como Ita, ¿no? Además esa dulzura y esa hermosura de Ita. Y San Jacinto, de los enteros. Entonces, hablaba un poco acerca de las gaitas como un elemento primordial en el nacimiento de ese género conocido como cumbia. ¿Tú qué nos puedes explicar acerca de eso? Bueno, es indudable que el origen de nuestra música viene de estos instrumentos que ya existían en nuestra región, en lo que hoy se conoce como región Caribe, antes de la llegada de los europeos. Entonces, es indudable, ¿no?, que toda nuestra música tiene, digamos, unos elementos muy propios de los indígenas nativos de aquí de nuestra región. De hecho, la gaita es un instrumento que cuando llegaron los españoles ya lo encontraron aquí. O sea, la gaita, digamos, estamos como en mora de que sea reconocido oficialmente como un instrumento precolombino, como el instrumento nacional, porque es que es un instrumento que no lo trajo nadie, es un instrumento que cuando llegaron los europeos ya existía ese instrumento aquí en América. Entonces, digamos como que es indudable que el origen tuvo que ser allí. Luego, digamos, toda esa mezcla que tuvimos con la llegada inicialmente de los europeos, luego de los africanos esclavizados. De todo esto, no podemos negar, ¿no?, que todo lo nuestro, absolutamente todo lo cultural de nuestra región está basado en esas tres razas, ¿no?, o en esas tres etnias, o no sé cómo será la forma correcta de llamarlas. Pero los africanos, los europeos y los americanos indudablemente hicieron mezcla en música, en artesanía, en gastronomía, en todo, o sea, en danza. Y podríamos decir con tranquilidad que nuestra música de hoy tuvo sus orígenes allí. O sea, inicialmente el origen de los nativos de América y luego eso mezclado con lo otro que trajeron los que vinieron de afuera. Ahora, todos sabemos que los imperios siempre imponen, ¿sí? Siempre imponen. De hecho, nuestro instrumento, que se dice que se llamaba chuana, que en algunas zonas todavía le llaman cuisi, o que en otras zonas le llamaban suarra, terminó llamándose gaita. Entonces, digamos, se perdió el nombre, pero no se perdió el instrumento, que yo pienso que eso es maravilloso que haya sucedido. Que el instrumento hoy día, como lo he dicho en algunas oportunidades, es un sobreviviente de todas esas masacres culturales que se cometieron aquí en nuestro continente. Entonces yo pienso que el origen indudablemente es de la música de los nativos, mezclada con las otras cosas que vinieron de afuera. Entonces podríamos decir que es una mezcla, nuestra música es una mezcla. Bueno, lo otro es que, digamos que la región que más se conoce popularmente, pues como a nivel nacional y a nivel internacional, es la gaita, pues fueron los gaiteros de San Jacinto, porque en un pueblo que queda muy cercano acá, sin embargo nos decía Adolfo Pacheco que él va a muchas regiones de la costa y encuentra gaita. No solamente en San Jacinto, sino en muchas otras regiones, encuentra gaita. O sea, eso lo hace pensar a él que era un instrumento que ya se había de alguna manera propagado por una extensa región con algunas variantes. ¿Tú qué sabes acerca de eso? ¿La gaita es de San Jacinto o también hay otras zonas donde se cultiva la gaita? ¿O se cultivaba y se cultiva actualmente? Bueno, la gaita es un instrumento que lo encontraron los europeos cuando llegaron acá en toda la región Caribe. O sea, toda la región Caribe, quiero decir, desde el Urabá, los valles de Sinú y San Jorge y Cauca, Bajo Cauca, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, es un instrumento de toda la región. Ahora, que digamos que en los años 60
fueron conocidos los gaiteros de San Jacinto por que eran los que acompañaban el ballet de Delia Zapata, y que fueron al exterior y que fueron los primeros que hicieron grabaciones de disco. Eso no quiere decir de que solo en San Jacinto haya habido gaitas, porque gaitas encontramos, por ejemplo, el maestro Elber Álvarez y yo encontramos un ser maravilloso en Planeta Rica, el maestro Manuel Cordero, que era un gaitero que cuando nosotros lo conocimos ya rondaba los 70, 80 y llegó a tener como, murió creo que a los 92 años. Y él nos contaba, él era de una región entre Planeta Rica y Montería, y él nos contaba que aprendió con un primo que a la vez aprendió de su abuelo. Entonces, imagínense ustedes, si ese señor el año pasado ya estaba, hubiera estado en los 100 años, porque él nació en 1902, y él aprendió de un primo mayor que él, que había aprendido con su abuelo. O sea, ¿de qué años estamos hablando, no? Y mucho del repertorio que él tocaba, él decía que eran esas composiciones que el abuelo tocaba de otros, de otra gente, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un instrumento que indudablemente es un instrumento de toda la región Caribe colombiana. Ahora, que, por ejemplo, en la zona de los Montes de María se cultiva más la gaita larga, que es la gaita que va por parejas, hembra y macho, la hembra con 5 orificios, el macho con 1 con 2, y se cultiva más en los Montes de María la gaita larga. Pero si cogemos, por ejemplo, hacia el oriente del departamento de Sucre, en Galeras, en Corozal, y cogemos hacia acá, hacia el departamento de Córdoba, y nos internamos en el Urabá, vamos a encontrar que esta región es mucho más región de gaita corta, a diferencia pues de los Montes de María. Entonces, digamos como que la una no es más importante que la otra, sino que son, digamos, como de regiones un poco diferentes. Acá en el departamento de Córdoba encontramos que somos mucho más una región de gaita corta que de gaita larga. Pero si nos vamos a la Sierra Nevada de Santa Marta, vamos a encontrar algo todavía más curioso con respecto de las gaitas largas y cortas, que es que los indígenas en la sierra interpretan unas gaitas que son del tamaño de las cortas, pero que son hembra y macho. Entonces, podríamos decir como que no es que las unas son más importantes que las otras son, no, todas son importantes. O sea, la conclusión a la que yo he llegado es eso, ¿no? Que son instrumentos muy parecidos en su forma, pero la estructura musical que manejan es de pronto un poquito diferente, porque por la cantidad de orificios que tienen, básicamente, por la cantidad de orificios que tienen. Porque con los 5 orificios de la gaita hembra hay algunas dificultades para completar las escalas en los registros bajos. La gaita hembra, por corta, perdón, la gaita macho, por ejemplo, que tiene 2 orificios, da casi todas las notas. ¿Sí? Da casi todas las notas, pero también tiene dificultades porque, por ejemplo, el cuarto grado no lo tiene. Mientras que con la gaita corta uno tiene la posibilidad de tener todas las octavas completas. Si tomamos esta gaita hembra, es una gaita que tiene 5 orificios, pero solo se digitan 4. Solo se digitan 4 orificios porque el orificio de más abajo queda tan lejos que los dedos no alcanzan. Entonces se digitan solo los 4 orificios de estos. Esto me ha llamado mucho la atención porque en el departamento del Cauca los indígenas paeses utilizan también unas gaitas que son unas flautas, perdón, flautas traversas, que son más o menos así de largas como las gaitas, y ellos le hacen 6 orificios, pero solo digitan los 4 de arriba. Entonces todavía no he como buscado la relación porque pues no he vuelto allá al departamento del Cauca como buscar la relación que hay entre esa forma de digitar de los indígenas paeses con esta forma de digitar que se supone es una herencia de los zenúes y de todos los indígenas, digamos los nativos, ¿no? que habitaban nuestra región. Sin embargo, aquí tenemos, por ejemplo, las notas graves de la gaita se empiezan en el segundo grado. O sea que si esta gaita, supongamos que estuviera en un do, la primera nota que produce sería un re.
y produce re, mi, fa, sol, la. Nos queda faltando el primer do de abajo y nos queda faltando el si. O sea que en la primera octava vamos a tener, digamos, la dificultad de que no tenemos para hacer las melodías la primera nota ni la séptima. Y de allí a la segunda octava tampoco vamos a encontrar la primera nota, sino que partimos de nuevo desde la segunda nota. O sea que haríamos re, mi, fa, sol, la y de nuevo re, mi, fa, sol, la en la octava superior. De allí en adelante sí vamos a encontrar el si y el do y el re y el mi, fa. O sea, de ahí en adelante sí vamos a encontrar todas las notas de la escala completicas. Digamos, esa es una de las características que tiene la gaita hembra. ¿Esa es la que lleva la melodía? Esta es la que lleva la melodía, sí. Alguna vez escuché un concepto que me llamó mucho la atención, ¿no? Con todo el cariño y el respeto que tengo hacia las damas. Escuché un concepto como que me pareció muy simpático, muy curioso, que algún amigo en algún, no recuerdo dónde, un foro, dijo que la gaita hembra era como la mujer y que la gaita macho era como el hombre en una pareja, por ejemplo, una pareja de esposos. Entonces, que la gaita hembra es la que hable y hable y hable y hable, y el esposo le va diciendo, sí, mi hija, cómo no, así es, tú tienes razón. Eso fue algo que me pareció muy curioso, dado que, pues, conociendo un poco cómo se manejan pues, las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, es un poco como que la gaita hembra es la que va tocando las melodías, va haciendo las melodías, y la gaita macho le va dando unas notas de acompañamiento, apoyándola en la armonía. ¿Cómo estaba compuesto instrumentalmente un conjunto de gaitas? Bueno, inicialmente el conjunto de gaitas es muy difícil decir cómo era, por lo que... los europeos al llegar acá pues desbarataron y destruyeron, digamos, cualquier documentación que hubiera sobre nuestra cultura, sobre la cultura pues de los nativos. Pero tradicionalmente, luego ya de la mezcla que hubo de razas y de todo, mezcla de todo nivel, digamos que el conjunto tradicional que se venía manejando como desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX era... En la gaita larga, la hembra y el macho. Aquí tengo las dos gaitas. La hembra con 5 orificios y el macho con 2 orificios. Esta hace las melodías, esta da notas de acompañamiento. Y el formato típico de las gaitas era el tambor llamador, que es un tambor que va ejecutando... un ritmo constante a contratiempo, o sea, en contravía o a lo contrario del acento. O sea, digamos, si el acento va aquí, el tambor va a lo contrario. ¿Sí? Va en contra del acento, al revés del acento. Tenemos el otro tambor, que es el tambor alegre. Al tambor llamador también se le llama tambor macho. Y al tambor alegre también se le dice tambor hembra. El tambor alegre es el que hace las bases, la base rítmica de cada uno de los géneros, y además hace los repiques, los adornos, todas las florituras que hace la percusión en la música de gaitas. A esto se le suma las maracas. Digamos, son dos aerófonos, dos membranófonos, y un idiófono, que lo ejecuta generalmente en la gaita larga, lo ejecuta el de ejecutante del macho, va tocando el macho aquí y la maraca en la otra mano, ¿verdad? Esta es la forma, digamos, como que se venía manejando hasta mediados del siglo XX. Con la llegada del maestro Catalino Parra a los gaiteros de San Jacinto, en los años 60 se incorpora la tambora. O sea, el tambor este cilíndrico de doble parche, de doble membrana, se incorpora con la llegada del maestro Catalino Parra a los gaiteros de San Jacinto en los años 60. Entonces, a partir de allí, se permite, digamos, a nivel de los folcloristas y
organizadores de eventos y todo esto, que se incluya la tambora ya como uno de los instrumentos del formato de gaitas, porque es el que le da como, digamos, la fuerza en el bajo, ¿no? Es como el parche de la tambora le da como ese peso del bajo que no tenían el llamador y el alegre. En la gaita corta es exactamente igual. Las percusiones son las mismas, o sea, los tres membranófonos que se usan ahora, o sea, los dos de membrana sencilla y la otra de doble membrana, el idiófono, que es la maraca, pero se usa doble maraca. O sea, el ejecutante de la maraca toca con dos maracas, porque la gaita es una sola. O sea, la gaita corta es una sola. Es una sola gaita que ejecuta toda la melodía. O sea, no tiene melodía y acompañamiento, sino solamente la melodía. Esta es una gaita de pronto un poco mucho más pequeña que los formatos tradicionales, pues los formatos tradicionales son más o menos de este tamaño. Generalmente, podríamos decir que las gaitas largas tradicionales casi siempre están afinadas hacia cercano a un sol, algunas un fa sostenido, o sea, un semitono por debajo del sol, otras en la bemol, o sea, un semitono por encima del sol. Pero digamos como que allí es donde se encuentran básicamente la afinación de las gaitas tradicionales. Y en las gaitas cortas, en las largas y en las cortas, podríamos decir que oscilan más o menos entre un fa y un mi bemol. O sea, algunas un fa, otras un mi, otras un mi bemol. O sea, más o menos ahí es donde podemos encontrar, digamos, como los tamaños de las gaitas a nivel tradicional. ¿Esto a qué responde? Responde a que las gaitas cortas tradicionalmente se han construido a 2/4 y 4 dedos. Entonces dependen del tamaño de la mano del fabricante. O sea, son medidas corporales. Y las gaitas largas de la forma tradicional se han construido del centro del pecho a la punta, con el brazo extendido a la punta del dedo medio. Entonces también dependen de la medida corporal del fabricante. Entonces tenemos que si es un fabricante de manos grandes, va a salir un instrumento más bajo. Si es un fabricante de manos pequeñas, va a salir un instrumento más agudo. Y en las gaitas largas, si es un fabricante de brazos largos, pues un instrumento más bajo, de brazos pequeños, pues un instrumento más agudo. Digamos como que eso es lo que hace como que oscile más o menos entre un sol en el centro hacia un fa sostenido hacia abajo, un la bemol hacia arriba, y en las gaitas cortas un mi en el centro y un fa hacia arriba o un mi bemol hacia abajo. Digamos, es como las afinaciones que se consiguen a nivel tradicional. Bueno, está buenísimo. No, porque eso no es explicaciones eruditas. Claro, eso me sirve mucho. O sea, puede que no me toque, me pueda meter todo eso porque. Pero está muy interesante toda esta carreta. Bueno, digamos con esta carreta. Hablábamos de la conformación instrumental de los conjuntos de gaita. Aquí veo yo, estuvimos recientemente en el Festival de Bullerengue, donde también había esos dos tambores. Tambor alegre. Ah, espérate que hay un detalle que se me olvidó con lo de la tambora. ¿Listo? Ya. ¿Listo? ¿Sí está grabando? Sí. Uh-huh. Bueno, junto con el maestro Catalino Parra, la llegada del maestro Catalino Parra a los gaiteros de San Jacinto con su tambora, también llegó otro integrante que venía también de la zona del Canal del Dique, como el maestro Catalino, que fue el maestro Gregorio Almeida. El maestro Goyo Almeida trajo consigo el guache o guacho, que es el cilindro metálico con pepitas por dentro, y esos dos instrumentos fueron incorporados a los gaiteros de San Jacinto sin ningún inconveniente. O sea, digamos, ellos no se pusieron a pensar de que es que se rompe la tradición, que esos instrumentos son de otra música, que eso, no. Ellos sencillamente llegaron, escucharon que la sonoridad era muy bonita y sin ningún problema aceptaron que esos dos instrumentos, tanto la tambora como el guache o guacho, que venían del Canal del Dique, se incorporaran al formato de gaitas sin ningún inconveniente. Entonces, por eso hoy podemos encontrar en el formato de gaitas, podemos encontrar a la tambora
y al guacho sin ningún inconveniente, porque fueron el maestro Catalino Parra con la tambora y el maestro Goyo Almeida con el guacho los que lo introdujeron a los gaiteros de San Jacinto en los años 60. Ajá, o sea que ahí está explicadita bien la historia de por qué la conformación. Bueno, ¿qué relación tiene esa percusión, sobre todo los dos primeros tambores de los que hablábamos, el tambor llamador y el alegre, con el bullerengue? Porque yo vi que en el bullerengue se utiliza una instrumentación, sino igual, por lo menos parecida, porque ellos tocan el llamador, lo tocan con baqueticas. En la gaita también. En la gaita también. Sí. Pero ¿por qué también ve uno que hay unos que tocan el llamador? Porque también se toca así. O sea, diferentemente se puede tocar o con baquetas o con la mano, o con la palma de la mano. Sí, claro. ¿Ves alguna? Te explico eso. Ajá. Te explico eso. A veces nos puede llamar la atención que vemos un conjunto de gaitas tocando el llamador con la mano, pero también a veces lo vemos que lo tocan con baquetas. Esas son dos formas que hay de interpretar de ejecutar, ¿no?, el llamador. El uno es, digamos, como la forma tradicional. Ese es, toca el llamador y el que lo va a interpretar lo toca sin ningún problema con la mano. Pero si le dicen, tócalo bambuqueado, ya sabe que tiene que buscar las baquetas y tocarlo con las baquetas. Digamos, esas son dos formas tradicionales de ejecutar el tambor llamador. ¿Y por qué le dicen bambuqueado? No sé esa parte a qué responde, si tenga que ver, digamos, algo de conexión con el bambuco del interior. La verdad es que no tengo esa información. Eso queda en la agenda para investigar. Exacto, sí. ¿Por qué se llama bambuqueado el...? Bueno, entonces, a ver, espérate, a mí no se me va a olvidar nada. Bueno, sí, listo. ¿Ves alguna relación entre el bullerengue y ya lo que posteriormente se llamaría cumbia o gaita? ¿Hay porro. ¿Alguna relación? Con el porro sí hay. Con el porro y el bullerengue. ¿Qué relación hay entre el bullerengue y estos dos ritmos, la cumbia o el porro? O si tú ves más relación con el porro que con la cumbia. Lo otro también es que ahí se habla de un fandango, bailaban estilo fandango en el bullerengue. Sí. Si nosotros miramos, digamos, toda esta herencia que llegó del África, que se llaman, que también lo hay en muchas partes de América, especialmente en los Estados Unidos, lo que se llama el llamada y respuesta, ¿sí? El llamado y respuesta, que lo hay en el jazz, que lo hay en el porro, que lo hay en el bullerengue, digamos, es un elemento común. O sea, es un elemento común. Entonces, cuando se plantea esto de los orígenes del porro, de los orígenes de la cumbia, de los orígenes de todas estas nuestras músicas, es indudable que allí hay un componente, digamos, muy fuerte de esa herencia africana, de las composiciones de llamado y respuesta, que es alguien que suelta una frase y un coro responde. ¿Sí? Entonces, si miramos, por ejemplo, el bullerengue, es eso, ¿no? O sea, el solista dice una frase, el coro responde. Si nosotros miramos, por ejemplo, un porro paliteado, es eso. Generalmente la trompeta suelta la frase y toda la banda responde. Entonces, digamos, como que es una estructura que es así, es definida, que es una herencia de los cantos que trajeron los africanos esclavizados. Bueno, entonces ahora el otro proceso, porque aquí nos podemos quedar hasta que se termine el festival del porro, pero no, vamos a hacerlo de hoy. Entonces, el paso ya a la instrumentación europea. ¿Tienes alguna investigación, alguna idea de lo que pudo pasar? ¿De cómo se pasan estos agrófonos, digámoslo, vegetales, ¿sí?, de caña y allá una instrumentación europea con trompeta, con bombardino, con trombones, bueno, y clarinete. ¿Cómo es ese paso? Bueno, digamos que a la conclusión a la que han llegado todos los investigadores, o casi todos los investigadores, es que nuestra música de bandas folclóricas,
son una adaptación que se hizo de la música de gaitas a la música, a los instrumentos, estos que trajeron instrumentos europeos, como la trompeta, el trombón, el bombardino, clarinete, digamos que son como los elementos de los instrumentos de viento que componen nuestras bandas folclóricas. Recordemos que nuestras bandas folclóricas no tienen saxofones, no tienen otra clase de sino trompetas, bombardinos, clarinetes, trombones, son los cuatro aerófonos. Y las percusiones, que son el bombo, el redoblante y el platillo. Digamos como que esta conclusión se ha llegado porque los elementos que hay, digamos, así lo indican. Es difícil porque no hay, digamos, documentos que nos digan, mira, el maestro tal día escuchó al gaitero y entonces le habían traído una trompeta de no sé dónde y entonces él cogió y repitió. No tenemos esa documentación. Entonces, nos tenemos que apoyar, como generalmente hacen los historiadores, ¿verdad?, en una serie de elementos y cosas de ahora, hacer la proyección y todo esto. Pero se cree que sí, que definitivamente no hay duda en que nuestra música actual de bandas fue una adaptación que se hizo no solo de la música de gaitas como la concebían los nativos de América, sino la música de gaitas después de llegar toda esa fusión de razas, digamos que fue como digamos un desarrollo, ¿verdad?, de lo uno mezclado con lo otro, y que eso luego con la llegada de los instrumentos estos se adaptó. No es gratuito que el clarinete produzca un sonido con una caña y que sea el instrumento que se ha utilizado de forma tradicional desde el siglo XIX y todo lo que va del XX para reemplazar los millos y reemplazar las gaitas cuando encontramos conjuntos que hacen percusión folclórica de gaitas o de millo y el instrumento melódico es un clarinete, ¿verdad? Ese por el parecido tímbrico que tienen. Pero no hay tampoco ninguna duda de que toda esta, escuchando lo que es nuestra música de gaitas hoy y lo que es nuestra música de bandas, no hay duda de que tienen mucha relación, especialmente en nuestra región, o sea, en el departamento de Córdoba. Tenemos, digamos, documentos de audio de gaiteros que ya han muerto y que hoy estuvieran por encima de los 100 años, o gaiteros actuales que rondan los 80 y los 90, que cuentan que esa música también la aprendieron de sus mayores y que tienen mucho que ver con la música de bandas. O sea, las melodías que ellos hacen con las gaitas son muy, muy, muy ligadas a las melodías que se escuchan hoy con las trompetas, que son los que, digamos, la trompeta que es el instrumento líder, ¿no?, de la banda, es el instrumento que hace prácticamente la melodía en la banda. A esto tenemos que sumarle que nuestras bandas no son solo las bandas con la influencia europea, que podríamos decir que la danza inicial de los porros paliteados es una especie como de adaptación del danzón cubano que vino a través de España, llegó a Cuba y todo esto, sino que además, si analizamos lo que sucedió en los Estados Unidos con las bandas de jazz, vamos a encontrar que las funciones de los instrumentos en las bandas de jazz norteamericanas, de Nueva Orleans especialmente, tienen la misma función. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, la explicación que da Wynton Marsalis de las diferencias entre una banda de jazz y una banda sinfónica, vamos a encontrar que las funciones de la trompeta en la banda de jazz es la misma función que hace la trompeta en el porro. Y si escuchamos esa explicación de lo que hacen los trombones, es la misma función que hacen los trombones. Y la de los clarinetes es exactamente la misma función de los clarinetes. ¿Sí? Entonces, mirando esta explicación que da este maestro, considerado uno de los grandes músicos de la actualidad,
de los grandes trompetistas del mundo en este momento, de lo que es una banda de jazz, y nos ponemos a analizar lo que son nuestras bandas folclóricas, encontramos que hay una similitud impresionante. Entonces, fíjense cómo no estamos solamente hablando de que es una influencia europea, sino que podríamos hablar también de la influencia que han tenido las bandas de norteamericanas a partir de lo que va ocurrido del siglo XX. Porque ahí planteo yo también otra pregunta que me parece que es clave dentro de todo este discurso. Hablando con un investigador que estuvo investigando, un investigador paisa, se llama Fabio Betancourt. Ajá. Estuvo en Cuba haciendo un libro que se llama Sobre las relaciones entre el Caribe antillano con la música colombiana. ¿Sí? Entonces él estuvo varios años en Cuba y estuvo haciendo un libro, es un sociólogo de la Universidad de Antioquia. Entonces, cuando nosotros ya le preguntábamos, digamos, de otro paso evolutivo, si lo podemos llamar así, un poco, digamos, un poco más de la jerga biológica, de la evolución, ¿sí? No es algo que esté, que está todo el tiempo, la evolución es algo que todo el tiempo está dinámico, ¿sí? Todo el tiempo está cambiando, es algo que está... Entonces, por eso me gusta. ¿Y el arte no se escapa a eso? La evolución cultural, llamada, es un proceso evolutivo, solamente que ya las formas no son biológicas, sino que son ideológicas, sí. Entendiendo que la música es una forma de ideología, y por eso se transmite por mímesis, por imitación. Claro. Y eso sí, pues, eso me permite a mí también como también divertirme en el tiempo. Entonces decía que músicos posteriores que ya pasaron, digamos, de las orquestas, de las bandas de porro a la orquesta de salón, claro, una instrumentación muy parecida a orquestas, digamos, de lo que tomó la Big Band de la guerra, no era que aprendieran el jazz, sino era algo que ya se estaba haciendo aquí, que de alguna manera, si tuvo un fenómeno, hay unos arquetipos, hay unas formas muy parecidas entre el jazz que se hacía en New Orleans con lo que estaban haciendo aquí en la casa. Claro, es que es indudable. Y que no es tanto que aprendieran, que dijeran vamos a tocar como claro, Benny Goodman, es que mira, sino que ya lo hacían. Es que mira que aquí yo tenía un cassette de video de un programa que hizo Wynton Marsalis, que es una clase para niños, en donde él explica las diferencias de la banda de jazz y la banda... Ayer me lo descargué por internet, porque el cassette se me perdió. O sea, lo presté a un amigo y el cassette a mí se me perdió. Y la explicación que él da es esa. O sea, ¿y por qué se generaron todo este movimiento bandístico en los Estados Unidos? Porque después de la guerra, los músicos que acompañaban a los militares se quedaron sin saber qué hacer. Entonces, a un maestro se le ocurrió empezar a tocar de pueblo en pueblo con su banda, y eso lo copiaron otros maestros y terminó siendo, pues, digamos, ese gran movimiento bandístico en los Estados Unidos. Pero tú sí crees que aquí hay una forma de jazz, digamos, lo autóctono. Pero por supuesto, es que, digamos... Hablamos un poco de eso, lo que pasa es que yo como estoy haciendo la pregunta, entonces necesito que... Claro, es que... Que me lo digas. Es que, escuchando a este maestro, Wynton Marsalis, en su explicación de las funciones de los instrumentos en una banda de jazz, yo me doy cuenta que es que lo que nosotros hacemos acá con nuestras bandas no tiene nada de diferente. O sea, lo único diferente es que nosotros no tocamos el ragtime y todas estas cosas, sino que nosotros acá tocamos el fandango y tocamos el porro paliteado y tocamos el porro tapado y tocamos la cumbia y tocamos... Porque una cosa que se cree que nuestras bandas folclóricas solo interpretan porro, y no es así. Digamos, la gama de géneros que interpretan nuestras bandas es mucho más amplia. Acá se interpreta, digamos, una cantidad de géneros en las bandas que uno dice, bueno, ¿y eso qué es? No, eso es una puya. ¿Y eso qué es? O sea, cuando suena diferente al porro, eso es una cumbia. Y las bandas tienen su forma muy particular de asumir cada uno de los géneros que se interpretan en nuestra región. Entonces, digamos, como que es indudable que la similitud que hay entre nuestra música y el jazz es, o sea, eso es algo... indudable, definitivamente. Bueno, lo otro, no quiero abusar. Lo otro que me parece a mí importante, ¿hablabas de qué? Ah, no, ya cogí como la, digamos, el punto. Bueno, cuando uno viene desprevenidamente... En el tema anterior, o sea, un complemento del tema anterior.
Muchas veces, cuando solo se estudia la gaita larga y no se estudia la gaita corta, se cree que la única influencia que hay de las gaitas en la música de bandas son aquellas obras que están hechas en el modo dórico. ¿Qué es el modo dórico? Para explicarlo de una manera, digamos, muy rápida, es una escala menor que el sexto grado de la escala va un semitono por encima del natural. Quiero decir, si estamos en la menor, que sus notas serían la, si, do, re, mi, fa, sol, el fa, que es el sexto grado, está medio tono por encima, o sea, un semitono por encima. Se usa el fa sostenido en vez del fa natural. Entonces, se cree que esa es la única influencia que tienen las bandas cuando interpretan las pullas, que generalmente son interpretadas con el clarinete, que están allí en ese modo, ¿no? En el modo dórico, que utilizan esa forma de escala, ¿no? Entonces, se cree que esa es la única. Pero cuando uno se mete a analizar todo lo que se ha hecho con la gaita corta, uno se da cuenta que no solamente son las obras que están en la escala dórica, sino que hay muchas otras obras que se siente la influencia directa, aunque sean interpretadas por bandas, se siente la influencia directa que han tenido las gaitas en esas obras. Bueno, ahora hablemos de... ¿Sabes por qué te hice esta aclaración? Porque es que muchos teóricos dicen, bueno, algunos teóricos dicen que la única influencia que tienen las bandas es en las obras que están en ese tipo de escala. Porque esa es una escala natural de las gaitas. Resulta que uno se mete en la gaita corta y encuentra que no. O sea, que no, que hay otra, o sea, otra gama impresionante de... Sí, ahora es lo que me ibas a preguntar. Ese es mi teléfono. Ah. Ese es el timbre de mi teléfono. Pero bueno, no, necesitas contestar, vamos a hacer una pausa, ¿no? No, yo le dejé el teléfono. Ah, bueno, listo. Bueno, cuando uno viene como un cachaco desprevenido, a decir voy a la tierra del porro, voy a la tierra de la cumbia, voy a la tierra del fandango, y encuentra que lo que pasa en Bogotá, lo que pasa en Medellín, lo que pasa en muchas regiones del país, es que escucha uno vallenato, reggaetón y salsa. Sí. Y que esos temas originarios y originales que teníamos nosotros hasta los años 80 hubieran desaparecido prácticamente del panorama radial, más que cualquier otra cosa, y de la música que la gente utiliza para ambientar su negocio de bar, su negocio de discoteca, ese tipo de cosas. Yo siento que ahí hay una cosa, bueno, en un principio me parecía como mal, como que era que el vallenato estuviera desplazando eso, pero lo que siento yo, lo que sentí yo, que te hice el comentario a ti, es que de todas maneras esto es tan importante muchas veces para las personas de esta región, que es una música de alguna manera especial, siento yo, ¿sí? Que si fuera la música de todos los días, la que se escucha en cualquier bar, que mueren y mueren música y mueren y mueren, mueren música, de alguna manera perdería su valor. Siento yo eso. Una teoría que digo yo que puede ser cierta o que puede ser no cierta. Pero también cuando de pronto, de vez en cuando, meten un porro, la gente se emociona muchísimo más, muchas veces, con esa música. Entonces esa música adquiere como una especie de carácter, digámoslo, extraordinario. A eso me refiero yo. O sea, que la música ordinaria... Sí. La que tú escuchas en una emisora de radio, la que escuchas en un bar, la que escuchas en una cantina. Sí. Es el vallenato, es el reggaetón y es la salsa. Pero cuando hay algún acontecimiento especial, fundacional, como el pueblo, este tipo de festivales, ahí sí se pone esta música porque es un carácter mucho más profundo. Siento yo. ¿Qué explicación tienes tú para eso? Que un cachaco venga aquí a escuchar porro y escuche vallenato y escuche salsa y escuche reggaetón. Bueno, mira, con respecto a lo que se escucha, digamos, en la radio y en la televisión y lo que le están empujando a la gente todos los días, esto ha sido un proceso largo. En los años 70 hubo una bonanza de venta de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y a partir de allí, los que tenían las ganancias, las altas ganancias que daba esta producción de marihuana, tenían a su lado a la música que interpretaban, la que hoy se conoce como música vallenata. Entonces ellos
digamos, apoyados con esos dineros a montones, empezaron a invertir los procesos que usaban las casas disqueras en Colombia. Una casa disquera contrataba al artista y le pagaba al artista. Ellos llegaron a pagarle a la casa disquera para poder grabar su música. Y tenían tanto dinero como para ir a las emisoras y decir al tipo de la emisora, mira, te voy a pagar tanto para que me pongas esto todo el día, todos los días. O sea, una especie como de soborno, ¿verdad? O sea, voy y le pago para que me ponga mi música por encima de las otras. Y sus clientes llegaban a las cantinas, a los bares, con el disco debajo del brazo y decían, póngame esto y tráigame tantas botellas de trago. Entonces, el tipo de la cantina, en vista de que iba a tener una buena venta, pues terminaba poniéndola. Entonces, a la gente le repiten y le repiten y le repiten y le repiten y le repiten las cosas, a la gente termina gustándole, porque es que eso es innegable. Luego, apoyados por dineros de tráfico de cocaína y de todas estas cosas, de corrupción, incluso apoyados con la guerrilla y el paramilitarismo, han podido arrasar con todo el que se le atraviese. Y eso es una verdad que no la digo yo. Hace unos meses me sorprendió que, diciendo lo mismo, Félix Carrillo Hinojosa en El Espectador, en un artículo que escribió para El Espectador. Entonces, mucha gente dice, Juancho, tú planteas eso porque es que tú eres muy radical frente a esto. Yo le digo, no, es que no solamente lo estoy planteando yo. Ahora, ¿por qué yo me radicalicé frente a eso, frente a ese fenómeno? Porque para mí el problema no es que ellos manejen el mercado a su antojo, se impongan con sus estilos de imponerse. A mí eso no me preocupa, porque estamos en una sociedad que todos sabemos qué tipo de sociedad tenemos aquí y cómo nosotros hemos ido dándole carácter de legalidad a los abusos y a los delitos. Sí, aquí ya cualquiera es un delincuente que roba al Estado y roba no sé quién y es don fulano de tal o el doctor sutanito. Y eso nosotros lo hemos ido asumiendo como con tranquilidad. O sea, estamos en una sociedad que tenemos que enderezar muchas cosas si queremos que nuestros hijos tengan una sociedad diferente. ¿Por qué es mi preocupación y por qué yo me volví tan radical frente al tema? Porque es que nuestra música de acordeón, la de aquí, no la del río Magdalena para allá, no, la del río Magdalena para acá. Es una música moribunda. Es una música que está moribunda. Solo hay escuelas. En Corozal, el maestro Felipe Paternina tiene una escuela en donde le enseña a los muchachos a tocar el paseo y el merengue con los estilos nuestros. Y el porro y la cumbia y todos los géneros nuestros. Porque el paseo y el merengue son géneros compartidos con los vallenatos. No son géneros de ellos que nosotros los tocamos, no, son tanto de ellos como de nosotros, o tanto de nosotros como de ellos. Entonces, allí es donde está el problema. Escuelas como la de aquí de Sagún, que la maneja ese gran maestro Pello Elías. Pello Elías tiene una escuela en donde primero le enseña a los muchachos a tocar lo de aquí, y después le enseña toda esa otra cosa que se muele, digamos, a nivel comercial, para que los muchachos tampoco pues, se vean como que están aprendiendo una cosa que no sirve para nada. Pero son casos aislados, o sea, nuestra música de acordeón está moribunda. En el Ministerio de Cultura, en unos cuadernos que sacaron sobre la música de acordeón, los géneros que hay son son paseo, merengue y puya. O sea que, según el registro del Ministerio, el maestro Andrés Landero no existe. O el maestro Lisandro Mesa no existe. Y tantos maestros que cultivan nuestra música de la sabana de acordeón, como el maestro Rubén Darío Salcedo con esas composiciones magistrales, no existen. O sea, en los registros oficiales del Ministerio de Cultura no existimos como música de acordeón. Yo se debe, digamos, un poco a ese libro La Vallenatología que escribió la canción. Claro, porque es que esta señora Consuelo Araújo fue la que estableció las diferencias. Entonces se le dio por bautizarnos o ponernos el apodo de que nuestra música era vallenato sabanero. No, eso no existe. El vallenato sabanero no existe. Es o música vallenata o música sabanera, pero ese híbrido no existe, eso no existe. Nosotros decir, por ejemplo, que el mochuelo es un vallenato, es una cosa que salida de cualquier lógica, de cualquier realidad. O sea, el mochuelo es uno de los paseos sabaneros más hermosos que hay.
Ese es nuestro estilo de componer y de tocar nuestros paseos. Y nosotros también tenemos nuestros merengues, que son nuestros, que no son de los vallenatos. Entonces, la preocupación mía no es si los vallenatos triunfan o no triunfan en el mercado. La preocupación mía es que nuestra música de acordeón está moribunda. O sea, nuestro estilo de tocar el acordeón está moribundo. Primero, porque los vallenatos arrasan aquí a nivel de esa doble función de ¿cómo se llama cuando? Extorsión, soborno. Sí, esa doble función de que el del medio de comunicación extorsiona y el artista o el representante del artista soborna. Entonces, ese extorsión-soborno se ha convertido en el pan diario de cada día. Entonces, frente a eso, meterse en los medios de comunicación para que pongan otro tipo de música, eso es imposible. O sea, es imposible. El doctor Eduard Cortés ha llamado a los programadores y a los locutores de radio de aquí de la región las prostitutas de la música. En el prostíbulo, el que paga monta, y acá, el que paga suena. Entonces, digamos como que esa es una problemática que hay que mirarla. El Estado tiene que mirar con mucho cuidado esto, porque las emisoras comunitarias, que se supone que deben ser precisamente para exaltar y todo esto, los valores de la región, también han caído en eso. Y en este momento es difícil encontrar una emisora comunitaria que funcione como emisora comunitaria. Todas funcionan como emisoras comerciales. Las únicas que yo creo que se salvan son las emisoras universitarias, y no todas, y no todas. Bueno, hay otro fenómeno que también me interesa mucho, digamos ya para hablar, esto está bueno, para hablar de una segunda parte, y es, en los años, hablamos con Jorge, tu hermano, hablamos que en los años 50, 60, ya mucho menos en los 70, hubo un boom impresionante de toda esta música colombiana a nivel hemisférico. Esta música llegó a México y la gente empezó a enloquecerse con lo que llaman cumbia. Porque allá, o sea, el porro, el fandango, el merecumbé, todo eso es cumbia. Mati, te remato esto. Ajá. El vallenato centrismo ha llegado a tal punto que en un foro hace algunos años alguien se atrevió a decir que la música colombiana solo se había conocido fuera de las fronteras de Colombia cuando La Gota Fría, en la versión de Carlos Vives, traspasó las fronteras. Mi respuesta inmediata fue: cuando La Gota Fría quiso pasar las fronteras, ya la pollera colorada venía desteñida. O sea, ya le había dado la vuelta al mundo y ya venía de regreso desteñida la pollera colorada. Entonces, es también eso, ¿no? Como no conocer la historia de lo que ha sucedido realmente con nuestra música colombiana para estar pensando de que es un solo género el que nos va a representar. Uh-huh. No, está bueno, porque hay una cosa que es bien interesante, y es también, digamos, que uno se da cuenta, Juancho, que, por ejemplo, Fuentes, ¿sí? Lo primero que se internacionaliza en acordeón son dos cumbias que se volvieron emblemáticas, que son La Cienaguera, claro, interpretada por un vallenato que es Luis Enrique Martínez. Y La Sampuesana, por un sabanero de acá, que es de Sampues precisamente. El maestro Joaquín Betín. Joaquín Betín. Que la biblioteca de Sampues se llama Biblioteca Joaquín Betín. Sí, que tiene que haber de Pero al entierro del maestro Joaquín Betín asistieron 20 personas. ¿Semejante? Y en esos días también fue los días que se murió este muchachito de allá de Valledupar, Morales. Y entonces Morales lo sacaron en todos los noticieros y tal. La gran tragedia nacional, porque se había muerto Morales, que era un muchachito que había grabado creo que dos discos. Y el maestro Joaquín Betín, ese emblema de nuestra música nacional, se murió y no hubo ni siquiera un periódico, un medio de comunicación que cubriera a los 20 dolientes pues, que llegaron al entierro. Claro. Entonces hay una cosa rara, porque cuando uno mira los créditos en el disco de Fuentes, tanto de la cumbia cienaguera como de la sampuesana, dice, en uno dice, conjunto lírico vallenato. ¿Sí? ¿Eh?
y en el otro dice conjunto típico vallenato. ¿Okay? Entonces, bueno, uno entiende que de pronto podían, digamos que en los créditos que ella dice, es uno de los discos que el conjunto lírico vallenato no tiene sino eso, porque el lado B ese disco que no sé cuál será, ¿sí? Y el conjunto típico vallenato también, de la Sampuesana y por el otro lado, pero él se inventó como ese nombre. Eso me parece raro, pues quiero decir, es un detalle que como que me llama la atención. Mira, con respecto a esto de los créditos que uno encuentra en los discos, en las carátulas de los discos de los años 60, de los años 50, no hay que dar mucho crédito a todo lo que dice allí. Por una razón, el músico llegaba a Medellín, que era donde estaban los estudios de grabación. Al músico le pagaban su hotel, su estadía, sus pasajes, y el músico se regresaba. Y se quedaba esta gente allá en Medellín sin saber quién era el autor, porque se les olvidó anotar qué ritmo era, porque también se le olvidó anotar. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, unas cumbias que aparecen como porro, unos porros que aparecen como paseadito. O sea, unas cosas totalmente cambiadas. O sea, yo lo digo porque yo tengo, digamos, bastantes long plays de la época en donde está esa información. Y eso mismo pasaba con los compositores, porque los compositores en esa época no se manejaba el concepto que se maneja ahora de lo que económicamente representa los derechos de autor. En esa época no se manejaba eso. Entonces encontramos con que el músico se venía y se les olvidó tomar el dato de la canción tal y la canción tal y la canción tal. Entonces se quedaban estos señores de la disquera sin haber tomado los datos del compositor tal y de qué canción era esto. Entonces decían, no, esa canción debe ser del maestro que la grabó. Entonces ponían autor, fulano de tal, porque ese fulano era el intérprete. Entonces después ahora se han empezado a conocer una cantidad de obras que la gente sabe, no, es que esa obra la compuso fulano y esa obra la compuso fulano. Y entonces resulta que aparecen registradas, pero era por eso. O sea, no era incluso por mala intención de los intérpretes, sino porque el intérprete iba, hacía su grabación y regresaba acá al Caribe. Entonces, estos señores en Medellín se quedaban sin haber tomado la información porque se les olvidó, porque no hubo tiempo, por mil razones, y sin hacerlo de mala intención. De pronto sí hubo en algunas alguna intención de quedarse con los dineros de las regalías. Pero yo digo que de pronto fueron las menos, ¿no? Las menos. Y yo pienso que era eso, ¿no? Como que no había una claridad sobre nuestra música. Entonces, el intérprete regresaba a Planeta Rica, regresaba a Sahagún, regresaba a Sincelejo, o regresaba a Cartagena, o a Barranquilla, a Plato, al Banco. Y ellos se quedaban con esa información. Entonces, bueno, ¿y aquí qué ponemos? No, digamos, eso parece un cumbión. Entonces, cumbión. O sea, lo que parece, ¿sí? Lo que parecía que se le ocurría pues al señor que trabajaba en la disquera. Entonces, digamos que hay muchos errores. En las carátulas de los discos hay muchos, muchos errores. Yo tengo aquí aproximadamente unos 700 long plays, más o menos, aquí en mi casa. Y me pongo periódicamente, ¿no? Como a mirar toda esa información, y he encontrado esa cantidad de imprecisiones. Entonces hay que tener cuidado también, como en el internet. Cuando uno busca en el internet una información, uno tiene que saber muy bien, porque hay también mucha información equivocada. Eso mismo sucede con las carátulas de los long play. O sea, hay mucha información equivocada, pero la razón es esa. Bueno, el caso es que todos estos discos, en los años 50 sobre todo, se expanden por el hemisferio, y es una cosa tan interesante. Uno dice, bueno, uno dice la salsa que llegó desde que digamos como fue un fenómeno de Nueva York a través de Puerto Rico. O al revés, llegó de Puerto Rico a través de Nueva York. Aquí es el género, o sea, lo asumen como si fuera un género propio con sus diferentes variantes instrumentales. Exactamente. Y eso fue lo que buscaron con el vallenato. Lo que estamos viendo otra vez es cumbia mexicana. Y dentro de la cumbia mexicana está la sonidera, está la Tex-Mex, está la de Puebla. Hay una cantidad de cumbias en México que podían inclusive hasta ser equiparables a la cantidad de las que hay aquí. Está la chicha peruana, que se hace al estilo
con guitarras eléctricas, más psicodélica, llamada de cierto la cumbia psicodélica, se mezcla con el Amazonas, por esa capacidad, por ese lado indígena que tiene la cumbia, puede brillarse muy fácilmente claro. con los sonidos amazónicos. Entonces, claro. Ven Perú, que ya hay otra hibridación ahí con otro tipo de sonidos, además más urbanos. Llega Chile, los pelados ahora están haciendo. Claro. Están haciendo punk cumbia. Claro. ¿Sí? Claro. Y el fenómeno más reciente es el fenómeno de la cumbia villera, donde cambian, digamos, todo este acordeón, este sonido del acordeón o este sonido de los aerófonos, lo cambian por un teclado que se toca como una guitarra, y hacen una cumbia que además es supremamente popular, en ese claro. sentido de que nace de los barrios más populares. De las villas. De las villas. Y que además las clases hegemónicas lo detestan en un principio. Claro, claro, claro. Es un poco como la misma que es de una connotación social impresionante. Impresionante. Sí. A ese nivel, hablando mucho más de lo musical, a mí eso me llama muchísimo la atención. Esa es mi pregunta dentro del documental. No el cómo, porque el cómo más o menos está claro. Pero el por qué esta música nacida en toda esta cantidad de pueblos que tenemos por acá, que en su origen fueron resguardos indígenas. Claro. ¿Sí? Rochelas, Palenques, todo ese tipo de, claro. de poblaciones que se formaron de gente que evidentemente eran rebeldes de la corona española. Claro. Trataron de formarse una cultura, porque aquí no solamente llegaron, como decían, es que aquí llegaron fue fuerza de trabajo, no. También trajeron la cultura. Claro. Refinada, milenaria. Claro. Una forma de organización social, unas formas claro. culturales que llegaron acá. Entonces, esa cumbia mantiene un carácter marginal rebelde, a pesar de todos los refinamientos que ha sufrido. Y entonces yo digo, bueno, pregunto así como lanzando la pregunta al aire, que es una respuesta que cada uno va a tener su propia respuesta. ¿Por qué la cumbia tiene la capacidad de hibridarse, de fusionarse, como dicen algunos, no? De cambiar y adaptarse a los contextos, pero de no morir, ¿sí? ¿Qué piensas tú de eso? De transformarse. De evolucionar y de adaptarse, que es lo que es una, de ser tan flexible musicalmente que pueda gustar en México. Que esa es una de las características de los organismos vivos, su adaptabilidad, claro. la posibilidad de reproducirse y la posibilidad de ser flexible frente a los cambios del contexto. Bueno, ¿tienes algún tipo de idea? No, a mí se me... O sea, yo me atrevería a decir que esto puede responder a que la cumbia tiene, digamos, en su núcleo una estructura bastante simple, que se vuelve compleja hacia allá, que se vuelve compleja hacia acá, se vuelve compleja hacia acá, pero que en su núcleo es como una estructura bastante elemental. O sea, eso pienso yo que podría ser... Binaria. Exacto, sí. Una de las causas, ¿no? Como que tú sencillamente coges un llamador y... ¡Pam! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pim! Y ya tú sientes ahí que eso va a sonar a cumbia. Digamos, es como con lo que a mí se me ocurre que puede ser la causa de esa adaptabilidad que tiene la cumbia en otros contextos muy diferentes, porque sabemos que la cumbia aquí le gusta a los mayores, a los ancianos, pero que en Argentina es un fenómeno de los jóvenes, ¿verdad? Y que aquí, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, que, que nuestra música se ha convertido como en algo extraordinario. Aquí en cualquier celebración que haya, aparece un conjunto de gaitas y la gente se siente tocada. O aparece una banda y la gente se siente tocada. O sea, hablando de esto de la cumbia, yo siento que puede ser eso, ¿no? Que como que la cumbia en su núcleo, digamos, es algo como muy elemental que puede ser asumido sin mayores análisis por, o sea, que no tengo que buscar a ver si me gusta o no me gusta. Alguna vez un francés que me oyó tocar una cumbia me dijo algo que me pareció muy bonito. Me dijo, la cumbia es un género que se siente como las olas del mar. O sea, tú oyes una cumbia y tú te imaginas esa cadencia de las olas del mar. Entonces, ¿a quién no le gusta el mar? Pienso yo. Sí, algo tan hermoso como el mar. O sea, entonces yo pienso que puede ser también como
Así como lo siente este amigo, lo puede sentir la otra gente con otras cosas que también son como cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo pienso que puede ser eso, ¿sí? Como que la estructura del núcleo de la cumbia es como muy elemental, que se puede volver compleja hacia el formato de gaitas o hacia la cumbia villera, o sea, que se puede adaptar fácilmente a cualquier tipo de complejidad que aparezca después.